call. But I'm strangled in my sleep. Bueno, ya estamos amarrados en Sawyer. Bueno, esta noche no nos moveremos. Oír el viento, a lo mejor lo digo, no, pero... No, que no para el aire. ¿Y muy bien? Sí. Este paisaje tan bonito. Y tranquilitos. Mira, y buena temperatura. Y aquí está Sawyer Puerto, que es la parte nueva. Y la parte de Sawyer Antigua está en el interior de las montañas. Después de recorrer esta parte tan montañosa y abrupta de la isla de Mallorca, llegar a Sawyer significa reencontrarse con la civilización. Ya os adelantamos algunas imágenes de este bonito pueblo en el episodio anterior. Y ahora nos recrearemos un poco más en la belleza del lugar. Nos relajaremos y cargaremos provisiones y agua antes de continuar explorando la preciosa Serra de Tramuntana. Mira, este es uno de los barcos que me gustaría tener. ¿Sí? Es un clásico. Ara saps què he pensat, Josep? Què has pensat? Que aniré preparant el sopar. Una truita de patates. Ah, sí? Bueno, chicos, hoy voy a hacer un plato que se llama tortilla española. Es muy simple y riquísimo. Solo necesitaréis patata, cebolla, aceite de oliva y huevos. Y sal, un poquito de sal. Aceite en abundancia, ¿eh? En unas patatas. Vamos a salarlas. Bueno, cuando las patatas ya están un poquito hechas, añadimos la cebolla, que tarda un poco menos. Bueno, ya veis, aquí estamos en la cocina del My Life. Estamos muy felices porque hemos superado ya los 100.000 suscriptores en YouTube. De todos los amigos que nos seguís desde todas partes del mundo, muchas gracias. Gracias, chicos. Besitos. Bueno, pues nada, aquí vamos a ver si se acaba de preparar esta tortilla de patatas. Este es un plato que no es complicado, imaginaos, hasta yo lo sé hacer. Bueno, pero tú lo sabes hacer, a mí no me has hecho ninguna tortilla de patatas. Noemí lo hace mejor. Pero ¿cómo sabemos que tú lo haces? Que es un plato muy fácil, muy fácil. ¿Tú lo sabes hacer? Y nos gustaría que en muchos lugares del mundo lo preparáis alguna vez. ¿Qué pasa, Josep? Mira, le hemos abierto una ampolleta de vino. De cariño. Gracias. Hombre, es por vosotros. Muchas gracias. ¿No? Sí, sí. La tortilla, Dios. Ahora voy a batir los huevos. Ramena, ramena, nena. ¿Traduce español? Esto en español sería algo así como: remueve, remueve, niña. Si remueves mucho rato, la mezcla te saldrá más rica y al cliente dejarás contento. Cantamos fatal. Y ahora voy a sacar las patatas. Esta es la parte más delicada del proceso. ¡Tachán! Sigue. No se me ha caído nada. La tortillita a la mesa. En porciones. Buenísimo. Como nos han puesto en un amarre de los megayates de los ricos, nuestro barco ahora desde aquí fuera no se parece de juguete. Figure out the clock of your life's
seems to be tick-tack, rolling on an spooky field full of time. You know it's gonna be, sometimes you know it's gonna get up in your life. Oh, oh, it's up in your life. Time, you know it's gonna be, sometimes you know it's gonna get up in your life. Oh, oh, it's up in your life. Que mega velero. Toma, que en persona. Estamos enamorados del mar, enamorados de este azul eterno que nos hipnotiza, del viento que nos mueve y del sol que nos da la vida. Pero lo que realmente nos atrae es la frágil línea donde el mar se encuentra con la tierra. A veces, esta línea se nos presenta en forma de preciosas playas de arena, como en el sur de Mallorca, y otras veces en forma de rocas que parecen haberse desmoronado hasta el mar, como aquí en la Serra de Tramuntana. Sabemos que en esta frágil línea siempre nos encontramos con la belleza. Sabemos que en toda una vida no la podremos recorrer por completo. Pero también sabemos que ya no podemos dejar de seguirla. No podemos dejar de emocionarnos a cada nueva cala, playa o marisma. Hemos comprado una tabla de paddle surf para poder recorrer la costa con calma y poder sentir mejor toda la belleza que nos rodea. Y ahora, Noemí se subirá por primera vez en su vida a una de estas tablas de surf. Pass me by, I was smiling and I walked.
just seems like there's something.